hay que conocer las historias de vida de actores destacados en la comunidad con la que hayan vivido y reflexionado sobre el tema. Hay mucha gente, por ejemplo, hoy que hablamos de la reconciliación, de la violencia. Hay gente que ha vivido la violencia y que a veces nunca lo hemos oído. Pero es que chévere que podamos con los niños recoger, los jóvenes recoger todo eso. La revisión de textos escritos virtuales elaborados en la ficha. O sea, como hay muchos textos a veces también como este que vamos a hacer, que necesariamente existen en las comunidades. La recuperación de las fotografías, que es lindo, sería mirarnos las fotografías, los videos, las grabaciones que hayan sobre el tema. O sea, hay muchos sitios que la gente toma fotos y a veces las guarda, y, o que tiene registros y que a veces no los conocemos sobre eso. Cuando el tema sea de ciencias naturales, recurrir a los laboratorios de biología, química, física y otros. Aquí les abrimos pues algunos espacios para que la universidad también intervenga en algunos elementos que tengan que ver con este tipo de temáticas, y programar las salidas de campo para recoger la información y observar el financiamiento del problema. Aquí hay un caso bien interesante, y es que muchos de los trabajos que hacen los niños, las niñas y los jóvenes necesitan los espacios físicos por fuera del aula, y ahí es donde tenemos algunos inconvenientes, porque hay instituciones que no los dejan salir y los trabajos se hacen desde la casa. El momento 4. Cuando ya hemos acabado toda la información, debe organizarse, analizarse, interpretarse, discutirse y sistematizarla para poderla publicar. O sea, la función es que lo mínimo que debe tener es un informe escrito. Tanto los niños, los grupos de niños, niñas, jóvenes, como los maestros, para poderlo que realmente se convierta en un elemento de esto. Cuando hacemos lo anterior, es posible que falten datos, y es necesario volver a recoger información que haga falta para completar la publicación. O sea, posiblemente habrán temas que no recogieron toda la información, entonces hay que volver para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el proceso de sistematización. Al terminar los procesos anteriores, nos da origen al informe final, en donde se tratan los hallazgos, propuestas de solución. O sea, en el hallazgo no solamente vamos a encontrar lo que vamos a escribir, sino que posiblemente se van a encontrar muchas propuestas que permitan cambiar ciertas prácticas que tiene la comunidad, que tiene la escuela, que tienen las personas. Y que obviamente esto le den a la definición de unas nuevas preguntas y de unos nuevos problemas para que realmente podamos profundizar. En esto quiero resaltar fundamentalmente que los proyectos no terminan a un año, sino que de ahí se tiene que seguir profundizando, que es algo que en cierta medida a veces las instituciones no entienden, piensan que se acaba y se acabó todo. No, estos procesos de una cultura ciudadana lo que permiten es que a medida que vamos avanzando se vaya profundizando en los procesos de producción de conocimiento. Tenemos un momento 5, que es la reflexión y sistematización de un proceso constante en las experiencias vividas por cada uno de los actores, permiten producir saber y conocimiento y generan conciencia y transformación de las realidades desde la reflexión crítica, el diálogo y la discusión. O sea, lo primero que se debe hacer es que esos proyectos, que el informe debe conocerse en la institución, en la comunidad, y que ellos puedan decir todas esas reflexiones y toda esta serie de elementos que tienen que llevar a que no solamente es cambiar ellos, sino cambiar la comunidad, y que permitan ciertos niveles de discusión. Sistematizar y estar ordenadamente la experiencia que deseamos compartir con los demás, identificando los aprendizajes alcanzados. Es muy interesante mirar niños pequeñitos que saben más que los adultos. Y obviamente es también mirar cómo las comunidades, muchos de los sectores populares saben más que los sectores académicos. Y cómo eso nos permite un diálogo fundamental de saberes, pero también unas negociaciones culturales. Y esas negociaciones culturales tienen que ver para que realmente respetemos no solamente un solo saber, sino los diferentes saberes que se encuentran en el conocimiento. El reconocimiento y visibilidad de todos los actores permite generar un conocimiento y saber a partir de las prácticas y los significados de que los actores otorgan las experiencias. Por tanto, son múltiples miradas y múltiples nuevas voces desde donde se produce el saber y el conocimiento. O sea, a eso es lo que estábamos diciendo. Necesariamente tienen que haber unos diálogos de saber, unos diálogos culturales que permitan no solamente saber un solo, de tener un solo saber que a veces reproduce la escuela, sino conocer los saberes de la comunidad. Entonces, eso es muy importante poderlo conocer en este momento. Y tendríamos el último momento, que es el momento 6, que es la participación. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que
cuando ya se conoce eso en la comunidad donde hizo el proyecto, necesariamente vienen, hay una serie de actividades que hoy aquí en Colombia las hemos llamado la feria. Entonces, es muy importante que cada institución pregone su feria en la institución, institucional, pero también que pregone su feria en cada uno de los municipios, o al menos en unos municipios, que nos permitan realmente después pensar en ferias municipales, en ferias departamentales, que el proyecto las hacemos, la feria departamental, y que puedan participar en las ferias nacionales e internacionales, que ya no son hechas por nosotros, sino que Conciencias, porque es quien rige todo este proyecto. Entonces ellos hacen la feria nacional e internacional, en donde participamos con algunos, siempre hemos participado con grupos. Para poder participar en estos eventos necesariamente tienen que estar los documentos, ¿sí? Y esos documentos tienen que ser fundamentalmente elaborados escogiendo a uno o dos miembros del grupo para que sean ellos los que expongan. O sea, no podemos llevar a los 40, 50, nunca los van a recibir, pero sí sería interesante que se roten. Por ejemplo, unos hablen en la feria municipal, otros en la feria departamental, otros en la feria regional, otros en la feria nacional y otros en la feria... O sea, que haya una participación de los diferentes actores del grupo. Y obviamente también tiene que haber los profesores. Generalmente los profesores, hay unos que son los que lideran, ¿sí? Y que ellos también tienen que estar preparados para que participen y acompañen a los niños. En eso hay que entender, por ejemplo, cuando los niños son los que hablan en las ferias y los profesores participan en eventos de formación, en donde ellos plantean también todos sus procesos de sistematización. Y lo otro es que generalmente a veces los niños se quedan cortos para la presentación. Entonces hay que prepararlos y hay que trabajar para que ellos comiencen a trabajar no solamente en el español, sino en el inglés, y los que son de las comunidades afros y que tienen sus propias lenguas en sus comunidades. Uno de los impactos más grandes cuando hemos venido es que los niños de las comunidades indígenas hablan en los tres idiomas, hacen la exposición en los tres idiomas. Entonces es fundamental también, y ahí nos toca a los maestros aprender los idiomas para poder hacer la asesoría. Quiero agradecerles la atención que nos hayan prestado y esperamos que cualquier pregunta pues se dirijan allá. Gracias.